cabecera municipal a Totonilco y el Alto Jalisco. Si vemos qué hermosas artesanías, esto es un arte, es las manualidades, las manos de las mujeres y de los adolescentes en todos los sentidos, sobre todo las mujeres, pues se dan el lujo de hacer todos esos arreglos tan hermosos, celebrando las fiestas patronales a Nuestra Señora Inmaculada Concepción en este novenario que el próximo 8 de diciembre pues va a ser prácticamente la fiesta principal, donde se compone toda la calle principal desde la parte norte hacia la parte sur, que es un arte, es de veras un deleite el estar aquí, el observar todas estas composturas. Bien, esto tiene una tradición por siglos, desde aproximadamente 1830, y se habla en la historia de esta hermosa este hermoso pueblo, esta hermosa ciudad, más que todo, a Totonilco el Alto. Se habla que se afianza sobre todo para 1867, cuando se le da la apertura de la conmemoración o la veneración a nuestra Señora la Virgen, la Santísima Concepción. Entonces, observamos estas bellísimas composturas, que es prácticamente un arte, un legado, es parte de la historia de a través de los siglos de nuestra cabecera municipal a Totonilco el Alto. Por lo regular en estas fiestas, pues se trabaja desde 2 meses antes o incluso intensamente un mes, ¿verdad? Para hacer todas estas composturas en cada uno de los domicilios de los habitantes de esta ciudad. La ciudad, pues, se engalana en sus fiestas patronales en nuestra Santísima Virgen y sobre todo, pues, los arreglos tan impresionantes, ¿no? Que a través de generaciones y generaciones han ido heredando. En las fiestas, por la tarde-noche, pues se tiene la misa especial a lo que es durante el novenario. Se habla que a partir de lo que ha sido la historia, la tradición, pasan con la Inmaculada Virgen, con la imagen de la Virgen fijada en un anda y en procesión, para llevar a los diferentes barrios o por las diferentes calles, llevar la bendición a las familias. Y ya por la noche, pues, se ofrece toda una algarabía de música, de alimentos que son de este lugar, alimentos tradicionales de la región, bebidas, lo que es sobre todo el ponche, que ya es algo, una bebida muy, muy interesante, muy importante, que es parte de lo que es el legado, la gastronomía y las bebidas, pues acompañado con los tequilas que son de esta región, sobre todo a Totonilco, que es fundamentalmente Siete Leguas, ¿verdad? Que ahora también Patrón y algunas otras marcas de renombre que a través de los años se han afianzado para la cuestión de lo que son las bebidas tradicionales o las bebidas culturales, ¿verdad? Pues con estas imágenes tan hermosas, pues damos una apertura, una bienvenida a todos aquellos que desean venir a acompañarnos a celebrar las calles compuestas, las fiestas patronales, y quienes sean visitantes que vengan de otras ciudades o de otros países, serán bienvenidos. Sí, bueno, seguimos en este recorrido de lo que es el arreglo de las calles compuestas, ese arreglo que pues nos está sobre todo sorprendiendo cómo cada año los habitantes de Totonilco el Alto
se esmeran para hacer los mejores estampados en cada uno de los arreglos que nos están presentando, ¿sí? Estamos sobre la calle Mariano Navarro, donde prácticamente el día de ayer les correspondió la calle compuesta, como cada una de las composturas, pues cada cuadra o cada vecino tiene una idea muy, muy en especial, y sobre todo pues siguiendo con esta bonita tradición en la que lo que es nuestra cabecera Totonico el Alto, pues no se quiere quedar atrás, ¿no? De una o de otra forma, las personas, los habitantes de esta ciudad, pues se encomiendan a Nuestra Señora la Virgen María en la advocación de la Inmaculada Concepción. Ya acerca prácticamente lo que se refiere la Navidad también, y ya la Madre de Jesús mostrando pues que está a las puertas, a la espera del nacimiento de su Hijo. Pues vemos la hermosura de estas calles, cómo las arreglaron, y pues que también en la calle que corresponde el día de hoy, día 4 de diciembre, pues están en ese momento trabajando arduamente para que ya por la tarde-noche estén completamente arregladas y pues las personas gocen de lo que se refiere pues esta bonita fiesta. Seguiremos dando un pequeño recorrido para admirar las diferentes pues composturas. Bien, seguimos en este hermoso recorrido por las calles compuestas de la ciudad de Atotonilco, el Alto, Jalisco. Como en la parte de mi espalda se nota ya una diferencia en la cuestión de los colores, ¿no? Tan llamativos, el color morado y los estampados de lo que son esos arreglos tan hermosos que podemos apreciar, como las rosas, las cadenas combinado con el color morado y color rosa, ¿no? Y la imagen de la Virgen, la Inmaculada Concepción, pues también da a pie a que es fundamental la fe, el fervor, la veneración a nuestra Madre, quien es la intercesora directamente con su Hijo Jesucristo, y que pues también la población de esta ciudad pues pide su protección. Es interesante, es importante. Hermanas, ¿puedo platicar dos, tres palabras con ustedes? Sí. ¿Me permite unas palabritas? Para canal de YouTube, lo que es la tradición de las calles compuestas, Nuestra Señora la Madre María, vuestra Madre, la Santísima Concepción. No sé qué ustedes como religiosas, ¿cómo han vivido aquí las fiestas en Atotonilco? Bueno. Ah, muchas gracias. Hasta luego, que les va muy bien. Pues bien, aquí nos dicen las religiosas que por aquí pasaron, quienes dicen que ellas pues sí lo han visto muy bien, que es una buena tradición, es lo que nos están mencionando. Pues bien, seguimos en este recorrido, vamos a ver por ahí si alguien nos platica un poquito. Es interesante entonces la cuestión de estas hermosas cadenas, ¿no? De lo que son las composturas, el color rosa y el color morado, que les da una vista especial con las imágenes de Nuestra Madre María, la Virgen Santísima, la Inmaculada Concepción. Pues cada vecino, cada familia se esmera para lograr sus mejores arreglos y seguir la hermosa tradición que desde 1867, sí, que donde se afianza esta bonita tradición, sobre todo para celebrar las fiestas patronales a Nuestra Santísima Virgen María, pues en la advocación de la Santísima Virgen María, lo que es la advocación de la Inmaculada Concepción. Pues aquí tenemos otra pista, otra cuestión, por ejemplo, de,
de otra estampa, ¿no? Otra estampa, se ve hermoso y es en esta temporada en Atotolnico y las fiestas pues muy importantes y que las personas, las familias se esmeran para dar gala a la apertura, lo que son las fiestas patronales a Nuestra Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción. Pues seguiremos con ese recorrido. Podemos admirar día 8 de diciembre de 2021 la calle 16 de septiembre de Atotonilco del Alto. En esta ciudad seguimos con las tradiciones de las calles compuestas de una u otra forma. No importa que el COVID esté agobiando a la sociedad, a la población, de todas maneras la fe de nuestra madre, la Virgen María, la fe de este pueblo, la esperanza en que poco a poco vayamos venciendo este mal que nos ha aquejado, la advocación de nuestra Madre Santísima María de Guadalupe, nuestra Madre la Virgen María, en la advocación a la Santísima Concepción. Día 8, hoy es su fiesta principal, la fiesta también importante aquí en Atotonilco el Alto, en nuestra cabecera municipal. Y pues queremos también dar unas imágenes de este día que es importante. Como ya nos han platicado y la tradición de las calles compuestas siguen en pie. Este año se retoman prácticamente para seguir con ese trayecto, esta cadena, esta ilusión, esta historia, estas raíces que a través de los siglos pues se afianzan y las generaciones tras generaciones pues seguirán. Pues es este el arreglo principal de en la calle importante, ¿no? Céntrica y que da de norte a sur y de sur a norte, donde pues la población de esta ciudad hoy por la noche tendrá el recorrido de la imagen, Nuestra Señora, la Purísima Concepción, a bendecir las familias ahora de este barrio, de estas colonias, y también pues de esta calle que es importante, es tradicional y pues a bien tendremos aquí la participación de la población en general y de personas que vendrán de los pueblos aledaños a la ciudad, de las mismas delegaciones y rancherías, comunidades que pertenecen al municipio, el tradicional ponche que se reparte y se repartirá a las puertas de las casas de estas familias que en este momento están preparando para ofrecer a los comensales más tarde y pues hasta por allá quizá la madrugada. Pues bien, con estas imágenes doy por cerrado este trayecto de las calles compuestas 2021 en la ciudad de Atotonilco, el Alto Jalisco.